Bienvenidos una nueva semana a nuestro programa de Rebobinando. Hoy en Rebobinando entra en la época que estamos, en cuaresma, en tiempo de cuaresma. Vamos a recordar, pues precisamente nuestro primer reportaje va a ir sobre eso. Nos vamos al programa Comunidad Parroquial, que comenzó su andadura en esta casa, en Cristiana Televisión, en junio de 1994. Fue uno de los primeros programas pioneros religiosos, por decirlo así, en las televisiones locales de esta comarca, siempre hablando en tema de televisión. Bueno, vamos a recordar uno de esos programas que precisamente coincide en esta época de cuaresma, en una sección que se llama Reflexiones Cuaresmales, que en ese entonces impartía nuestro sacerdote Ángel Daniel de Toro, que se encontraba en nuestra parroquia y que nos hacía una reflexión para este tiempo. Nos vamos entonces a ver este programa de 1995 de Reflexiones Cuaresmales. Y en esta ocasión dentro del tiempo de cuaresma. Van a ser, por tanto, estos dos o tres programas que caen dentro del tiempo cuaresmal o de preparación a la Pascua, un tanto originales. En esta ocasión yo quiero hacer una reflexión para todos ustedes de cara a que nos ayude a irnos introduciendo en este tiempo de penitencia. Es un encuentro con la debilidad que humanamente tenemos todos. Y voy a empezar planteando un breve poema. Me tocaste, Jesús, en lo más hondo, me hiciste mirar lo más profundo, y al ver en mí lo nunca imaginado, pude volver los ojos a la cruz y verte en ella por mí crucificado. Llegar a sentir en lo más hondo del tacto de lo divino requiere un adentramiento en el desierto, hoy tan desconocido para todos. Requiere soledad, requiere búsqueda. Tengamos muy presente que el desierto es el lugar del encuentro en el Antiguo Testamento. El lugar en que estás es tierra sagrada, le dice Dios a Moisés. De revisión, lugar de examen. Son necesarios, si de verdad queremos ponernos en actitud de búsqueda, esta revisión y este examen. El análisis de lo consciente, y hasta en ocasiones como un flash de lo inconsciente, es posible si realmente queremos acercarnos a Cristo. Nos separa solo un fino cristal que en la mayoría de los casos se encuentra empañado desdibujándonos y desdibujando el otro, pero no ocultándolo del todo. Dios no es un problema a resolver, no es una ciencia y mucho menos calculable, como en muchas ocasiones nosotros quisiéramos. Dios es solo un misterio de simplicidad, un misterio tan cercano y sensible que solo puede descubrirse cuando nos sentimos amados por Él. Moisés, Moisés, Dios nos llama por nuestro nombre y no le oímos, nos mira a los ojos y no le vemos. El fino cristal empañado por el pecado que nos separa parece en ocasiones una luna antibalas de inmenso espesor que puede situarnos en la distancia más remota, de forma que se puede sentir el más frío de los abandonos y olvidos. Es así cuando actuamos como si realmente Dios no existiese, como si solo fuese una idea creada por necesidad humana, como han dicho algunos. ¿Cuándo es así? Pues cuando actuamos en contra de nuestros semejantes y de nosotros mismos, malutilizando la libérrima libertad recibida que nos permite incluso despotricar con aquel que nos la entregó. Normalmente estamos distraídos, no atendemos a lo fundamental. La prisa, el ruido, que hoy nos envuelven, no nos permiten el conveniente y necesario examen o análisis de las situaciones que vivimos. No hay lugar para la pregunta, ¿cómo estoy en este momento? ¿Qué busco? ¿Por qué actúo de esta o aquella forma? No. No nos interrogamos, es la vaciedad, el profesionalismo, la superficialidad, incluso la fe cansada. La clave o ritmo que hoy marcan la existencia son estos. En este ámbito cerrado y acelerado es muy lógica la actuación instintiva, egoísta, que conduce a lo fácil, a lo momentáneo, a lo irreflexivo, que poco a poco nos deshace a todos como personas.
Tenemos, por tanto, que ir preparando nuestra sementera. Preparar la sementera para posibilitar el encuentro y para el que hay que disponerse, preparando la tierra para que la siembra de Dios, que siempre está dispuesto a relacionarse con nosotros, sus criaturas, se haya acogedora y dispuesta para dar buenos frutos. Sería conveniente aquí hacer la lectura de la parábola del sembrador y preguntarnos, ¿cómo está mi tierra? ¿La semilla o gracia que Dios quiere darme cae entre piedras, en el camino o en tierra buena? Podríamos irnos adentrando así en el desierto al que os invito, desde donde podemos hacer consciente nuestra situación vital. En el desierto bíblico se da la liberación de Egipto, el agua que siempre necesitamos, las codornices y el maná. Pero es también en el desierto donde pueden descubrirse las mayores infidelidades. Recordemos el Evangelio de la semana pasada, en el que es hasta el mismo Cristo el que es tentado. Las liberados o infieles. Dios no nos quiere tibios, por eso en los cambios, en los pasos, aparecen las oposiciones, las resistencias, las contradicciones, las tentaciones, en una palabra, las dificultades que nos acrisolan y fortalecen las posturas profundamente deseadas por la voluntad. No debe haber prejuicios, ni escrúpulos, ni temores. Dios perdona, restaura siempre. Cuando más nos adentramos en el desierto, más dispuestos estaremos para acercarnos a la verdad. Continuamos, pues, buscando el adentramiento en Él, en la soledad, en el silencio, en la intimidad, en la misericordia de Dios. Solo desde esta postura puede darse el deseado fruto del encuentro con Cristo. Para que se produzca el auténtico encuentro, hemos de disponer el corazón. No olvidemos que lo afectivo es lo efectivo. El encuentro se da en el amor. Tenemos, pues, que disponernos al menos en pobreza, en confianza y en intensidad afectiva. Los encuentros, si nos adentráramos un poco despacio en la Biblia, nos daríamos cuenta que son más con personas pecadoras, es decir, con personas normales y corrientes como nosotros, que caemos en tentaciones de vez en cuando, que con personas santas. Y podríamos situar ahí cómo Jesús se encuentra con la adúltera y la transforma, con la samaritana y la cambia, con el joven rico y descubre su incompetencia, con el paralítico y le sana, con Nicodemo, que es capaz, desde el interrogante que se hace con Cristo, de intentar nacer de nuevo, con Zaqueo, que tiene un encuentro desde la curiosidad y desde la superficialidad, pero que acaba trastocando todos sus planes, con Marta, con Juan, que a veces pueden producir encuentros un poco agresivos, y sin embargo, como con los nazarenos, con los fariseos, con aquellos santones de entonces, vieron a Cristo, pero nunca se encontraron con Él. Creían no necesitar un encuentro salvador. Nosotros hemos de reconocernos pecadores, limitados. Desde ahí podremos ir encontrándonos con el Señor. Vemos, pues, cómo en la pobreza del hombre, en su debilidad, en su limitación y en su pecado, es en donde comienza la acción salvadora, la fuerza de Dios a prolongar a su criatura. Somos criaturas de Dios. No está hoy esto muy claro. Esta afirmación para muchos hoy está entre interrogantes, sobre todo por la autosuficiencia reinante en la llamada posmodernidad que vivimos. Hemos de intentar, por tanto, vernos como Dios nos ve. Tenemos que buscar el auténtico rostro humano desde aquel rostro que puede darnos la auténtica imagen de nosotros mismos. Muéstrame tu rostro, Señor. Si el rostro del Rey se ilumina, alza sobre nosotros la luz de tu rostro, no me arrojes lejos de tu rostro, son frases sagradas de la Sagrada Escritura que se van repitiendo como un goteo constante a lo largo de toda ella. Desde el encuentro frente a frente con esta realidad de criatura delante comienza el proceso autentificador. En esa realidad, en esa criatura, en esa debilidad, coloca Dios su grandeza. Ahí, en lo débil, eso, lo pobre. Eso es lo que es recreado por la consagración sacramental del bautismo para una determinada misión, creado por ti y servidor tuyo. Tú me sondeas y me conoces. Y desde ahí, cada uno de nosotros, yo, grande y pequeño, criatura de Dios, yo, lleno de cualidades y defectos, consagrado por Dios, yo, repleto de proyectos y cobardías, soy enviado a propagar el reino de Dios. No olvidemos que sin la misión no somos auténticos cristianos. Esta es la debilidad de la criatura y la grandeza del encuentro con su Creador. Y solo desde aquí puede brotar y crecer el gozo de sentirse envuelto en la fuerza y poder de Dios. El gozo de ser amado por Dios. Soy amado por Dios. Esto nos lo tenemos que ir creyendo si nos llamamos creyentes.
La realidad amorosa en la que somos creados, si se percibe, es deslumbrante. Pero la realidad amorosa en la que, tras la liberación otorgada por el Creador, vivimos o existimos, es mucho más sorprendente. Tú me sondeas y me conoces. El sondeo y el conocimiento que Dios tiene de mí es más exacto, íntimo y real de mí que yo mismo. Desde ahí, justo desde esa transparencia de mi ser, y con esa claridad puedo llegar a percibirme si me veo desde Dios. El objetivo de estas palabras es reconocernos pecadores, corresponsables del pecado de la humanidad, el pecado de Adán y Eva, que es una ruptura de comunión con Dios, la tentación de la independencia o autosuficiencia. El hombre fue creado para la libertad y el amor, y desde su libertad se enfrenta al amor y queda esclavizado. El capítulo 4 del Génesis nos muestra la famosa y conocida escena de Caín y Abel. Nos muestra la ruptura de comunicación con los hermanos. ¿Dónde está tu hermano? En Génesis 11 nos muestra otra famosa escena. Nos muestra la ruptura de la comunión social, la Torre de Babel. El orgullo, la prepotencia, el dominio, no hay entendimiento. En Pentecostés, en cambio, en los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que, como aunque Pedro habla en una sola lengua, los que le escuchan de distintos lugares y de distintos países y de distinta lengua, todos le comprenden, todos saben lo que les está diciendo. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Nosotros a veces nos ocurre lo mismo. Tenemos buenas intenciones, estamos intentando construir y, sin embargo, acabamos en muchos momentos haciendo lo contrario. En este fondo oscuro de la realidad humana, nosotros, como creyentes, hemos de poner a Cristo, y este crucificado. El hombre que es capaz de dirigirse a Cristo es un hombre pecador, que habla al crucificado como un amigo habla a otro amigo. La cruz es la que nos revela lo que es en sí el pecado. Es el discernimiento último de nuestras actitudes. Es la cruz la que la escriba. La prueba irrefutable del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo, ya sabéis lo que continúa, que entregó a su propio Hijo. Es el contraste entre su entrega y nuestra comodidad, entre el hágase tu voluntad y nuestra autosuficiencia. Pascal, imaginando un diálogo con Dios, decía: si fueras consciente de tu pecado, te perturbarías. Contesta él: entonces debo perturbarme. Y Dios le contesta: no, porque en la medida en que seas consciente de tu pecado, en esa misma medida se te revelará mi misericordia. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Son palabras del Salmo 50. Hemos, pues, desde aquí, de situarnos frente a la realidad y ver cómo nos enfrentamos a Dios. Ver cómo nuestro pecado trastoca la creación. Ver cómo utilizamos las cosas no para el fin que fueron creadas, sino a nuestro propio antojo e interés. Hasta aquí esta reflexión. Y remitirles a que dentro de 15 días, en el programa parroquial, tendremos la ocasión de llegar a todos los hogares de una forma nueva. No nueva, es muy vieja, pero en este programa, nueva. Intentar con todos los enfermos, con todos los que no podéis acercaros a la parroquia con frecuencia, o por lo menos con la frecuencia que desearíais, que podamos hacer en esta cuaresma el ejercicio del Vía Crucis juntos. Al final del programa, dentro de 15 días, será el rezo de Vía Crucis lo que tendremos como programa con todos ustedes. Hasta entonces, muy buenas noches. Nuestro segundo reportaje y último por esta noche nos lleva al centro de mayores en el año 1997 para ver los cursos que se estaban impartiendo a cargo del centro social allí en el centro de mayores. Cursos pues con los mayores de cestería, gimnasia y coro. Precisamente son los inicios del actual coro, o del coro que tenía el centro de mayores Gigante Briareo. Pues esos son los inicios del coro de mayores. Vamos a recordar este reportaje. Continuamos ofreciéndoles este reportaje especial que hemos querido elaborar para esta semana sobre los trabajos que se está realizando con la tercera edad en Campo de Cristana por parte del Centro Social Polivalente. Y seguimos con Lourdes, porque también es la monitora del curso de manualidades que se está impartiendo en el Centro de Mayores. Aquí participan muchísima gente, están 21 personas este año. Y lo que hemos tenido un problema, los tengo partidos en dos grupos, porque 21 personas es muy difícil de atender a la hora de hacer trabajos manuales. Estamos haciendo canastos, botelleros, ahora los veréis.
utilizando varios puntos, varias terminaciones. Vamos, una cosa, hemos hecho cristal, hay aquí una muestra también. Hemos hecho pintura en tela, también hay una pequeña muestra. Y bueno, pues más o menos ahora después haremos escayola pintada también. Pero son varias las técnicas desde que se comenzó este curso que se están impartiendo, ¿verdad? Sí, porque hay que variar un poco, porque no siempre se puede hacer lo mismo. Hay que variar y desde alfombra, ¿no? También sí, sí, también alfombra. Claro, claro. Una vez. Claro, sí. Ahora la vemos, hicimos una alfombra muy muy grande. Y está aquí en el centro de mayores, ahora la vemos. ¿Y son aulas abiertas durante todo el año? Sí, son aulas que duran desde enero hasta julio. En julio y agosto no tenemos clase porque hace mucho calor y entonces pues tampoco. Y luego comenzamos otra vez en septiembre hasta enero. O sea, durante casi todo el año. Bueno, pues nuestro cámara ahora poco a poco irá tomando imágenes de todo lo que se está haciendo. Es muy difícil entrevistar a un grupo tan, tan numeroso, pero yo, bueno, pues a las que tengo más cerca, lo que sí me gustaría es que me dijeran qué opinan de este curso de manualidades, si están contentas, si no están contentas. Mucho, mucho. ¿Sí? Mucho. Sí. ¿A usted de qué le está sirviendo? ¿Para qué le Uy. Está...? Mucha distracción. Distracción sobre sí, todo. Sí, sí. A usted también. También. Aquí se va a mí con más. Y la de expresiones y todo se va con esto. Sí, 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 sí. Yo me encuentro bien y a gusto aquí, con sí. esto. Mire, ve mi nieta que va a hacer la comunión. Pues le echo una cesta para el día del Señor. Ah, muy bonita. Sí. Para el pan. Sí, sí, sí. Una bolsa para el pan. Sí. Yo lo que observo es que la mayoría son mujeres. Solamente tenemos un caballero ahí. Bueno, a este caballero entonces hay que sacarlo. Este caballero merece ser sacado. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, Manuel Palomino, escribano. Manuel, y bueno, ¿no le ha dado miedo a usted meterse aquí con tanta mujer? Un hombre entre mujeres, ¿qué miedo puede tener? Al contrario. ¿Le gusta? Una me regaña, la otra me defiende, o sea que... Muy bien. Estoy encantado. ¿Le gustan las manualidades, Manuel? Me gusta muchísimo, yo tengo muchos trabajos hechos en mi casa. El castillo es mío que lo he donado aquí. Ah, ahora lo sacará nuestra cámara también. Hay varias cosas. Claro. Que yo en mi casa tengo sí. bastantes cosas que he puesto ya en la Casa de Cultura, pues 4, 5, 6 años. Ah, muy bien. O sea que, sí. Sí. A pesar de eso, está aprendiendo cosas nuevas en este Sí, hombre, curso. Siempre se aprende. Siempre, de esto yo no sabía y voy aprendiendo. La cestería es que es muy curiosa, ¿verdad? Y además que es como una artesanía ahí que estaba un poco pues de estas artesanías que se van perdiendo. Estoy muy contento y además sí. que siempre se aprende. Y al mismo tiempo yo disfruto con esto más que bajarme y abajo y jugar las cartas, o sea que, ¿Ah, sí? que yo las cartas no... Pues nada, ¿le tratan bien las mujeres, Manuel? De primera, de ¿Sí? maravilla. Pues nada, eso es lo que tenéis que hacer, ¿eh? Tratarle estoy bien, que solo tenéis uno. Estoy encantado con ella. Eso sí. Vamos. Vamos para adentro. Pero bueno, ¿qué arte se dan con esto de la cestería? ¿Lo habían hecho alguna vez? Nunca en la vida. ¿Es la primera vez? La primera vez. ¿Y esto es difícil? No, facilísimo. ¿Es muy fácil? Va aprendiendo es fácil, claro. Y yo vi... Tienes que tener ese sí. de que no te se equivoques nunca, lleves todas al mismo tiempo, sí. ¿ves? Pasándola una por un lado y otra por otro, y es facilísimo. Uh-huh. Así que ves, mira. Y está húmedo, yo he visto que lo metían en sí, agua. Es que hay que meterlo porque está muy tiesa. Sí, esto sí, sí. está y tienes que esté un poquito recalado para poderlo manejar. Muy bien. Y trabajarlo. Sí, trabajarlo. Además de la cestería, ¿qué es lo que han hecho? Esto es un botellero. Ah, eso va a ser un botellero. Y esto una panera que una he panera. Hecho. Una panera. ¡Qué bonita! ¡Madre mía! Aquí hacemos. Sí, sí, sí. Claro, supongo que con la familia ustedes tendrán un montón de compromisos. No les sobra, ¿verdad?, para vender. No, para vender, ni para quedarse para seguramente. La cosa de pintura hemos hecho mucho en mi casa, no para nada. Uh-huh.
Y esas estampaciones en tela, ¿de quién son? Que estamos viendo por ahí. A ver, ¿quiénes son las autoras de esas telas? Este es un peinador mío y esto es de aquí, de esta señora. Un mantón. Eso cuando hicimos el curso de pintura. Se me pedido también para que lo vea. Y por ahí vemos también costureros, ¿no? Sí, costureros. Y esto es también mío. Una panera. Ajá. Para echar almendras. Muy bien. Y rosquillos. Rosquillos. Lo que sea, se echa. Botella para botella de vino, hay que echar, pintar, así estamos aquí distraídas. Distraídas, ¿verdad? Pues sí. Los cuadros sí. También aquellos, la cuadros. ¿Esto es algo de esto? No me ha tocado yo de cada vez. En general están todas contentas, ¿no? Sí. Y si continúa, pues decididas a continuar. Han hecho una cosa muy bien, con el curso, con abrir de esto. Con el curso de manualidades, ¿verdad? Aquí muy poco tienen los dedos, pero... pasar por allí, aún no haciendo nada, pues aquí estamos todas unidas y trabajando. Además que se hacen amistades. Y ya está. Y de vez en cuando hacemos una merienda. Muy bien, muy bien. Eso tiene que quedar dicho, que de vez en cuando tenemos mucho guateco. ¿Te acordamos? Pues... Sí. ¿Ese cuadro también lo han hecho aquí? Sí, es hemos cristal, hecho de más maneras. Sí, ¿a eso es de cristal? Sí. ¿Y cómo está pintado? Con laca de bombillas y cerne. Ah. Y luego está el marcado, bueno, ya el sí. Cada uno ha marcado, claro, nosotras, cada una. Con nuestro. Bonito. Y unos frascos también, hicimos los frascos también, sí, podríamos haber traído uno. Ah, que han traído ya. Frascos para el azúcar o sal. Pintado también así, han hecho en cristal. Varias cosas. Claro, y cuando hicimos eso del otro que ya estuvo también, claro, ahí lo puesto. El año pasado lo de la pasta de papel y eso, claro, ya eso. Pues nada, con el buen humor que gastan la tercera edad, no, la tercera juventud. Con este buen humor que gasta esta tercera juventud que tenemos en Campo de Cristana. Porque hoy la juventud no. Seguro que no. Sin embargo, con ese buen humor les dejamos con las imágenes de este curso de manualidades que se imparte en el Centro de Mayores y que está subvencionado por el Centro Social Polivalente. Thank you.
Estamos asistiendo a una demostración de lo que han sido las clases de los cursos de gimnasia en el centro de mayores de nuestra localidad, siguiendo con el reportaje que les estamos ofreciendo sobre esas actividades que realiza el colectivo de la tercera edad en Campo de Criptana. Es una actividad, el curso de gimnasia, que es subvencionada por completo por este centro de mayores y que es impartida por Fernando de los Ríos, que a ver si lo podemos enganchar y hablamos un poquitín. Y de paso, Fernando, bueno, ellas que sigan haciendo sus giros, tú respira un poquito. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Cristana Televisión. Gracias, muchas gracias. Fernando, ¿desde cuándo se viene impartiendo este curso? Pues llevamos ya, me parece que son 6 años. ¿6 años ya? Sí. Madre seis años, mía. ¿No? Ah, seis sí. años. ¿Y qué objetivos son los que se pretenden conseguir? Bueno, los objetivos que se pretenden conseguir es, evidentemente, eliminar la medicina convencional, lo que son las pastillas, jarabes y demás, y entonces la mejor medicina, la tradicional, que es el ejercicio físico, mediante la activación de la circulación de la sangre. Uh-huh. Y bueno, ¿ellos qué tal responden? Aquí solo vemos mujeres, yo no sé qué pasa, los hombres no... Bueno, faltan los señores hoy. Faltan los señores. Hoy es que como hay partido, como juega, hoy es el día del Madrid-Barcelona, los señores están cogiendo sitio. Pero te puedo decir que hay señores, además muy buenos, muy buenos. Unos señores, unos atletas totalmente. ¿Sí? Sí, son totales. Totales, y sí, sí. Supongo que ellos también ahora nos lo dirán, alguna de ellas, lo notarán muchísimo y te lo comentarán a ti, que lo están notando. Bueno, quien mejor lo puede decir son ellas, ¿no? Evidentemente, por lo que me dicen a mí, las mejorías en sus problemas son bastante buenas. El equipamiento que tenéis, ¿con qué contáis? ¿Tenéis colchonetas? Vamos a ver, son las equipaciones que tenemos, son las equipaciones con las cuales contamos. Siempre que hacemos una petición de material, evidentemente están a nuestra disposición, nos lo traen. Entonces, bueno, no necesitamos nada más. Uh-huh. Tenemos las colchonetas para no trabajar en el suelo, veis que el suelo es de parque. Tenemos estos estrés que nos acaban de traer este curso. Estamos esperando unas picas para los giros, tenemos balones medicinales. Tenemos ahí, como ves, si la cámara lo coge, aparatos para rehabilitación, rehabilitación de hombro. Rehabilitación de muñeca, codo, rehabilitación también de hombro, y para los dedos, problemas de artrosis y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, bicicletas estáticas, bueno, pues tenemos de todo. Bueno, pues vamos a preguntar por aquí entre las gimnastas, por ejemplo, la atleta, ¿cómo se llama la atleta? María Antonia. María Antonia, ¿cuántos años llevas tú haciendo gimnasia? 4. 4 años ya, ¿y estás contenta? Yo mucho. Sí, ¿en qué lo has notado tú? Pues mira, yo tuve una caída cuando estábamos en Madrid y este hombro me lo disloqué un poco y no podía mover el brazo. Sí. Y yo desde entonces, sí, el brazo lo muevo. Me cansa mucho, sí, pero yo el brazo lo muevo mucho. Uh-huh. Me peino, me lavo lo que no podía antes. Fenomenal. Y las piernas pues igual. Igual. Ando como una cometa. Uh-huh. Todo lo que quiero, sí, no me canso. Oye, eso que decíamos de la vergüenza, ¿es verdad? ¿Os critican otras mujeres por venir? Sí. Sí, y aquí cuando pasamos los hombres también. ¿Qué vamos a coger, Rosa? ¿Qué? Rosa o aceituna. ¿Tú qué les dirías? Yo, porque son muy vagos. Sí. Los hombres sí. Porque esto es bueno. Porque esto es para nosotros, para los hombres y para todos. Pero sí. Pero aquí no. Y hay que superar muchas cosas. Claro que sí. Uy, muchas cuando claro bajamos. Sí. Uh-huh. Madre mía. Sí. ¿Y usted por qué vino usted a la gimnasia? Porque me animé. Vine un día y me animé y tanto me gustó que ya llevo más de un año viniendo. También ya lleva más de un año. Sí. Viniendo. Desde que me reguló mi marido, quitamos la tienda y ya me vine y ya estoy aquí. Además que se pasa muy bien y muy bien. Uh-huh. ¿Y si alguna vez en alguna temporada no hay gimnasia, lo notan? Claro. ¿Su cuerpo lo nota también? Claro que sí. Sí. ¿Y están deseando de que...? Hombre, claro, yo estoy deseando, yo llevo 2 años. Sí, sí, sí. Yo con el brazo ese yo no podía. No podía hacer nada. Sin embargo, ahora estoy con este. Sí. ¿También por aquí han venido por problemas de salud? Sí, sí, yo soy diabética. Sí. Pinchándome 2 veces diarias. Y desde que fundaron esto, estoy viniendo. Y a mí me va maravilloso.
Muy bien, muy bien, muy bien. Además, para mantener la cosa de la diabetes, queremos calorías y eso, y yo estoy extraordinaria. Y además, incluso el médico me dice que sí, que sí, que sigue viniendo. Es que esto formidable. ¿Y cuál es el ejercicio que se le da a usted peor de hacer? Algunos, las rodillas, pero ya subo y bajo las rodillas. ¿Ah, sí? Ya me arrodillo, que no me arrodillaba. Sí. ¿No se arrodillaba? No me podía arrodillar, no, pero ya me arrodillaba. Su problema, ¿no? El de las piernas. Claro, las rodillas y, sí. Y todo el cuerpo, el brazo y todo. Lo ha mejorado bastante. Claro que sí, vaya. Muy bien, y a ver, nos quedan estas dos de delante. ¿A ti también te trajo un problema de salud o una amiga? No, yo era por capricho. Mira la cámara. Tú por capricho. Yo por capricho he estado con Fernanda allí, 4 o 5 años en su casa. Y aquí uno, y he dejado por perrería. Sí. Pero quiero empezar, pero me han dicho que hasta que no haya nuevas órdenes, sí. No empiezo. ¿Y usted también lo ha notado? Yo sí, porque tenía bastante colesterol y me ha bajado mucho. Anda, ¿con la gimnasia? Sí, sí, baja mucho, sí. Anda, los que se ríen, miren. Sí, sí, y además un poquito más... Ligera estoy, más ligera, que estaba... Anda, sienta un poco mejor. Anda, pues nada. Bueno, pues me alegro muchísimo. Muchas gracias. Les vamos a dejar que continúen. Muchas gracias, Fernando. Y vamos a concluir este reportaje que estamos haciendo sobre la tercera edad y su tiempo libre en Campo de Cristana, hablándoles de otro taller, otra actividad que lleva en marcha ya también un cierto tiempo y que también está siendo bastante exitosa, como nos van a contar ahora sus monitores, Maripaz y Agustín. Buenas tardes a los dos. Hola. Bienvenidos a Cristana Televisión. Maripaz, ¿cuánto tiempo ya se lleva realizando el coro musical? Pues empezó en la Navidad del 95, casi 2 años. Casi lleva haciendo. Y nada, empezamos casi sin saber el temario que íbamos a tener, lo que íbamos a cantar y tal, pero, pero al final ya parece que nos vamos centrando. Hablamos un poco. También sí. Un poquito de esos acontecimientos en los que el coro ya se ha visto involucrado. ¿En qué ha participado ya? Pues empezamos nuestra andanza en Ciudad Real, ¿no? En un certamen de villancicos para coros de tercera edad. Después también intervinimos aquí en Cristana en otro certamen de villancicos, ya para todo tipo de coros. Hemos aprovechado los villancicos para, para lo que nos llaman, o sea, si nos llaman yo creo que estamos dispuestos siempre a... Y además que normalmente siempre tienen mucho éxito, ¿verdad? Sí, cuando actuamos. Hombre, por supuesto. ¿Verdad que sí? Hombre, yo creo que dentro de lo que se puede sacar en un coro, que no tiene tradición musical, quiero decir que nadie ha estudiado música, que nadie a lo largo de toda su vida ha tenido ninguna actividad musical, pues yo creo que la calidad que se saca pues es aceptable. A la gente también eso le gusta, ¿no? Ver el esfuerzo. ¿Y habéis preparado algo también para deleitar a nuestros espectadores? Pues sí. No hemos preparado nada especial, pero podemos cantar una jota o lo que sea. Una jota que yo creo que es, sí, es con lo que más cómodo nos encontramos. Muy bien, pues necesitáis prepararos un poquito. Les dejamos que se preparen un poquito. Ahí va. Que sí, que no, que a mi novia le gustan los albaricotes. Que no, que sí, que a mi novia le gusta el palite. Bye.
vida.